Pues buenas noches y muchísimas gracias, Mario, por la presentación. De hecho, ya parece más pijamada que sesión de estudio, pero bueno, vamos a aprovechar lo más que se pueda el tema. Y bueno, vamos a comenzar con el temario. Ayer subimos una fotografía a nuestras redes sociales en donde prácticamente vamos a comenzar por la definición de qué es un parásito, la prevalencia, qué lugares son los que se puede mostrar principalmente esta infección parasitaria, la clasificación, porque es fundamental, también conocer la morfología de Ascaris lumbricoides, la diferenciación de huevos, porque en este caso van a haber de dos tipos, en el caso de los embrionados y no embrionados, también la etiología, el ciclo biológico, porque cada parásito como tal va a tener una forma de vida, una forma de desarrollo diferente, y además también el sitio en donde se van a implantar. Al finalizar, vamos a mostrar un caso clínico, una vez conocidos pues prácticamente la morfología y características principales de este parásito. También pues el manejo del tratamiento según las guías de práctica clínica de nuestra nación, que en este caso es México, y unos datos anexos que prácticamente hacen referencia a la enfermedad o una infección severa por una parasitosis. Y como en todas las sesiones de estudio, yo me voy a encargar de brindarles al final el material expuesto junto con los datos de fuentes bibliográficas para que puedan repasar si lo requieren. Y pues bueno, también decirles que este evento es patrocinado por nuestra fundación y que esperamos lo disfruten. Sin más, pues vamos a comenzar. Solo permítanme, voy a abrir mi celular para que pueda ir aceptando a los que se van registrando sin necesidad de estar cerrando la sesión. Listo. Ahora sí, vámonos de lleno con el tema. Primero, antes de comenzar, es importante conocer la definición de parásito, de acuerdo a diferentes fuentes bibliográficas. En este caso, según los Centros para el Control de Enfermedades y Prevención, que es la CDC, un parásito es un organismo que vive sobre un huésped o en su interior y se alimenta a expensas del mismo. Eso es lo que nos dice la CDC. Pero también nosotros debemos tener una definición personal, por si en alguna ocasión se nos presenta que debemos explicarle a alguien y nos pregunta y no tenemos acceso a las fuentes bibliográficas, pues nosotros podamos explicarle de una manera clara. En este caso, un parásito para mí va a ser aquel organismo que se va a introducir sobre un hospedador y se va a alimentar de sus fuentes nutricionales sin ningún aporte o beneficio. Eso es en cuanto a mi definición personal. Ahora, en la parte inferior yo les puse tres imágenes. La primera muestra la corteza de un árbol y prácticamente un hongo. Ahí es una forma de parásito en el medio externo o en el ambiente, porque en algunas ocasiones los hongos llegan a superar o a llenar la corteza de gran manera que limita que éste pueda adquirir los nutrimentos necesarios de exteriores y pues prácticamente al suprimir o al no controlar las fuentes alimenticias necesarias, pues la planta llega a morir. Hay otro caso muy importante que es, por ejemplo, algún tipo de hongo y las raíces, que en este caso se le conoce como micorrizas, pero en este caso hay algo muy importante que pasa, que tanto ambos trabajan en conjunto, uno brindándole pues prácticamente hogar y el otro pues prácticamente le brinda las fuentes nutricionales adecuadas. Entonces aquí ya no es un proceso de parasitosis, aquí ya es un proceso de simbiosis. También hay una definición en el medio externo un poco ambigua, que es la de parasitismo social o para una persona parásito, que pues se puede tomar en algún tema de psiquiatría o psicología, en el caso de los psicópatas, que pues prácticamente se aprovechan del medio en el que se desarrollan. En este caso puede ser su familia, sus amigos o inclusive su pareja, sin ningún aporte o beneficio a los mismos. Entonces, pues eso también podría ser una definición. En este caso nosotros nos vamos a abocar o guiar principalmente a los microscópicos. En la segunda imagen yo les puse un mosquito. ¿Creen que el mosquito sea el parásito? Pues no, precisamente por vectores es que en algunas ocasiones se llegan a parasitar a los organismos. En este caso, el mosquito introduce en algunos casos larvas y estas son las que se introducen al organismo ocasionando la parasitosis. Entonces, pueden haber diferentes vectores, como lo es el propio humano, los cerdos,
incluso nuestros animales domésticos, roedores como las ratas e incluso las aves. Entonces, un vector va a ser todo aquel que va a llevar en su organismo o en su interior, pues prácticamente al parásito, y cuando interactúa, en este caso, pues mediante una picadura, va a ingresar al parásito, al organismo hospedador. En la tercera imagen, yo les puse de igual manera, ¿qué creen que sea, una bacteria o un parásito? Pues es un parásito. Debido a su tamaño microscópico, muchas veces cuando vamos iniciando en el mundo de la parasitología, llegamos a confundirlo con una bacteria. Pero en este caso, podemos identificar a Giardia lamblia. ¿Cómo? Pues prácticamente se ve su cuerpo periforme, binucleado, es flagelado. En el caso cuando este se va a dividir, que es por fisión binaria, pues prácticamente se puede mostrar tetanucleado, es decir, tiene cuatro núcleos y se va a desprender por fisión binaria. Esa es una forma de las cuales podemos identificar a este parásito y pertenece al género de los protozoarios, provocando así las enfermedades conocidas como protozoosis. Esta es muy curiosa porque hasta parece que tiene su carita sonriendo y llega a causar diarreas muy frecuentes y pues es una infección también muy común. Ahora, ya identificamos qué son los parásitos. Ahora vamos a cómo se clasifican. En este caso van a ser tres: protozoarios, helmintos y artrópodos. En el caso de los protozoarios, como son muy extensos y también tienen una familia muy prolongada, pues nada, vamos a dejarlo en lo inicial y en otra sesión, pues prácticamente yo me encargo de darles el tema general. En este caso, pues pueden diferenciarse en intestinales, tisulares, hematófagos, de vida libre o por enfermedades de transmisión sexual. En el caso de los artrópodos, pues podemos encontrar el caso de Sarcoptes cavei, o a pediculus varcapitis o varumanis, que también pueden conocerse como, en algunos casos, piojos. Ahora, vámonos a los helmintos, que es lo que nos interesa el día de hoy, porque el tema, precisamente el parásito que hoy vamos a ver, pues pertenece a esta familia. Esta clasificación se va a dividir en tres, que son los nemátodos, cestodos y tremátodos. Nuestro parásito se va a encontrar en la familia de los nemátodos. ¿Y cuáles van a ser sus características principales? Pues miren, aquí en una fotito, a ver, aquí está mi cursor, se muestra el gusano, es grueso, tienen una musculatura y son alargados. Y pues aquí les puse unos ejemplos, Ascaris lumbricoides, Enterobius, Vermicularis y Estronfiloides. En este caso, cestodos, van a ser de forma aplanada, y pues prácticamente de los más comunes, que son Taenia solium y Taenia saginata. La Taenia solium pues va a ser una de las más grandes de esta clasificación, llegando a medir que incluso 3 a 4 metros, es a lo que se conoce como solitaria. En el caso de Taenia saginata, pues es la famosísima que se le conoce como cisticercosis, y que puede llegar a afectar tanto ojo, cerebro y corazón, tejido cardíaco. La tercera clasificación, que son los trematos, todos nosotros los vamos a identificar por esta forma. Van a ser en forma de hoja. Y este parásito es muy conocido y se le conoce como fasciola hepática, porque principalmente va a afectar el tejido hepático. Aquí en la parte derecha, yo les puse tres imagencitas para que prácticamente puedan identificar cada uno de estos. En la primera imagen se muestran dos helmintos. Helmintos o gusanos, porque deriva del griego, pero pues se escucha más bonito helmintos, ¿no? Se muestra tanto un helminto del género femenino y del masculino. En este caso es Ascaris lumbricoides. Vemos que del género femenino van a ser más grandes y en el caso del masculino van a ser de menor tamaño junto con la cola o en la parte distal, pues enroscada. Y es ahí donde van a tener su aparato reproductor. En la segunda imagen tenemos a Taenia saginata y la podemos identificar precisamente por sus dos ventosas. Y pues claramente la tercera, ya se imaginarán, es fasciola hepática, de igual manera por su forma de hoja. Una pregunta muy frecuente que nos han hecho, bueno, que han hecho mis compañeros, es: ¿los parásitos también pueden afectar, o los parásitos que infectan a los humanos también pueden llegar a afectar a los caninos? Pues en algunos casos sí, en este caso yo les puse un ejemplo, que es la filariosis canina,
que pues se introduce igual, de igual manera a través de un mosquito, les introduce la larva que finalmente se convierte en gusano y va a afectar principalmente el tejido cardíaco. Es muy importante conocer todos estos tipos de parásitos porque a nosotros nos ayuda de igual manera con el ciclo biológico a identificar qué puede estar pasando dentro del organismo. En este caso, pues a los perritos, como bien sabemos, el corazón es un órgano fundamental que nos va a llegar a ayudar a realizar ciertas actividades porque debido a la oxigenación que requiere el organismo, pues prácticamente nos va a ayudar a realizar algunas actividades cotidianas. En el caso de los animalitos, pues ¿qué es lo que les ocasiona? Falta de apetito, apatía, no quieren comer y pues prácticamente esas son algunas de las cosas que llegan a causar dentro del organismo los parásitos. Y es curioso porque fíjense, cómo algo tan pequeño, y siendo que nosotros estamos hasta arriba de la cadena alimenticia, cómo algo tan pequeño, si llega a producirse en exceso o llega a adentrarse en nuestro organismo, puede causarnos problemas fisiológicos. Ahora, vamos con ascariasis o ascariosis. Ambos términos son bien empleados porque tanto la Organización Mundial de la Salud como en algunos libros que nosotros conocemos, como es Parasitología Médica de Marco A. Becerril, o también Microbiología y Parasitología Humana de Romero Cabello, pues muestran que pues, en esos libros se dice ascariosis, y en las páginas de la UNAM, Universidad Autónoma del Estado de México, pues nos dice que ambos términos pueden ser bien empleados. Ahora, pues vámonos a la definición. La ascariasis va a ser causada por el nemátodo Ascaris lumbricoides, ya conocimos su género y clasificación, y va a ser una de la enteritis intestinal más frecuente en el mundo, sobre todo en África, Latinoamérica y zonas de Asia, con una estimación de 807 millones de sujetos infectados. Conocer la prevalencia de las enfermedades es muy importante, y esto que yo saqué esta información de 2008 que se había actualizado, pero pues actualmente la versión más reciente del libro de Romero Cabello, pues nos dice que la ascariosis es la geohelmintosis. Geohelmintosis, pues que prácticamente este parásito se va a desarrollar principalmente en los suelos y es ahí donde va a llevar el principio de su ciclo. Y va a ser una de las parasitosis que más se diagnostica en el mundo. De hecho, debemos considerar como la parasitosis intestinal de más prevalencia, al afectar aproximadamente el 30% de la población. Checando un artículo que muestra que actualmente llegan a considerarse 1.000 millones de infectados por este parásito, casi un sexto de la población mundial. Entonces, imagínense qué tan frecuente es encontrar este parásito en nuestra población. Aquí yo les traigo una imagencita del parásito conocido como Ascaris lumbricoides, cortesía del doctor Benjamín del Instituto de Parasitología del Instituto Politécnico Nacional, y pues nos muestra, ¿no? Que inclusive se puede ver un poquito rosita, y esto es en vida, porque cuando el parásito inclusive se desarrolla en medio externo y muere, pues prácticamente se ve de color cremoso o café. Bien. Pasemos a la siguiente apartado de nuestro temario, que es la morfología. Las principales características, a ver, permítanme, voy a aceptar otro integrante, listo. Las principales características van a ser que estos áscaridos van a ser grandes y musculosos y van a presentar tres labios. Debido a su tamaño, pues, y a su musculatura, cuando se adhieren a la pared intestinal, pues prácticamente va a ser complicado que se desprendan de la misma. En este caso, pues van a haber dos géneros, tanto género femenino como masculino, o hembra o macho. La hembra va a ser de color cremoso y como habíamos mencionado, su longitud va a ser mayor, de aproximadamente 30 centímetros y 5 milímetros de diámetro. Van a tener un aparato reproductor que va a tener vulva y un ano independiente. También cabe mencionar que van a tener un sistema digestivo completo. Entonces, son parásitos, pero vean que, o sea, tienen un sistema digestivo completo. Entonces, son parásitos, pero están bien desarrollados. En el caso del macho, pues va a ser de menor tamaño y va a presentar un extremo posterior enroscado en donde se va a encontrar el aparato reproductor y espículas donde van a ser utilizadas prácticamente en la cópula. En este caso, en ambos, pues si nosotros pudiéramos
colocar o ajá, colocar su aparato reproductor en longitud, veríamos que incluso su aparato reproductor es mayor al tamaño inclusive del macho, solamente que se encuentra pues enroscado. Ahora vámonos a la reproducción. Esto es muy bonito porque pues prácticamente es como nosotros podemos observar al microscopio los huevos tanto embrionados como no embrionados. En este caso pues se va a dividir en tres. En el caso, en el, los primeros dos van a ser huevos que van a ser fértiles. La única diferencia prácticamente será en la corteza, que serán corticado y decorticado, y los huevos no fértiles. Ahora sí, según la literatura, esta imagen pues prácticamente fue tomada de Romero Cabello. En la primera va a ser un huevo no fecundado. Así se muestra en la literatura. Después vamos a ver cómo se muestra en el microscopio. Este es un huevo no fecundado. Los dos inferiores, pues prácticamente va a ser este un huevo fecundado. Veamos que su contorno es regular y en la parte interna pues se muestra el parásito embrionado. La segunda imagen pues nos muestra un huevo fecundado corticado. Pues va a tener una corteza lobular o ajá, lobular y prácticamente en su interior igual la célula ovulada o el parásito. Este libro es muy bonito porque prácticamente nos muestra el resumen de muchas cosas, o sea, da el tema, pero te da cuadritos de resumen que es prácticamente fácil y sencillo de aprender. Por ejemplo, aquí ya todo lo que vimos resumido. Y el huevo, pues prácticamente va a tener un diámetro de 40 a 80 micrómetros en el caso de un diámetro mayor y un de 35 a 50 micrómetros de diámetro menor. Va a ser de forma ovoide. Va a tener una cápsula gruesa transparente, va a tener una membrana vitelina interna, va a tener una capa media y gruesa y una capa externa. En este caso, pues mamelonada o albuminoide. Y además, pues la célula ovular. Aquí se muestra de igual manera esta, ¿qué creen que sea? ¿Un huevo embrionado o no embrionado? En efecto, un huevo embrionado. Prácticamente el sistema es regular, perdón, el contorno es regular y de igual manera se muestra la célula interna, pues en desarrollo, ¿no? El embrión. Aquí vemos un huevo fértil corticado y un huevo fértil no corticado. Y bueno, aquí es como se nos muestra en la literatura, pero bueno, ahora que vayamos prácticamente a cómo se ve al microscopio, yo les recomiendo esta página que es de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Departamento de Microbiología y Parasitología. Ustedes lo pueden buscar así, le ponen en internet Departamento de Microbiología y Parasitología UNAM y les van a salir estas imágenes, o bueno, este apartado es donde les viene la clasificación. Protozoos, céstodos, trematodos y nemátodos. Ustedes le colocan nemátodos y les va a aparecer la clasificación. Ahí le ponen ustedes Ascaris lumbricoides y vean qué bonito. Estas imágenes son del Departamento de la UNAM y aquí yo les puse estas tres imágenes porque todas son huevos fértiles corticados. Veamos que la membrana, la membrana interna vitelina, tiene la célula ovular, la célula ovular, el parásito, la membrana, perdón, fecundado, se logra observar. También la membrana externa mameloide se logra observar correctamente. Y es igual en los tres casos. Veamos que la forma es regular, circular, perdón, ovular. Y pues en los tres casos logramos observar que están fértiles o fecundados. Y pues prácticamente nosotros podemos identificar ello porque en el microscopio pues nosotros vemos una, sus membranas, que la forma sea regular y en el centro pues vemos al embrión, ¿no? Bien, estas imágenes yo se las tomé de la Universidad de Arkansas, del estado de Arkansas. Y pues prácticamente estas imágenes, vean qué bonitas. Ahora vámonos a la siguiente clasificación, que eran los huevos fértiles decorticados. De igual manera, vemos la membrana externa, la membrana interna y prácticamente la célula interna. Ahí se ven los parásitos y pues prácticamente esa es la segunda clasificación, que son huevos fértiles decorticados. Ahora la tercera, huevos no fértiles. Vean cómo cambia, vean cómo cambia. La forma es irregular.
No se alcanzan a ver correctamente las membranas antes expuestas y en la parte central, pues prácticamente no se ve nada. No se ve el parásito ni el embrión. Entonces, pues prácticamente estos son la tercera clasificación, que son huevos no embrionados. Una, no vemos ni la membrana externa, la membrana interna, ni inclusive el embrión. Y pues de igual manera, son imágenes originales de la Universidad de Arkansas. Ahora vamos con la epidemiología. Este tipo de parásito va a ser de mayor incidencia entre los 2 y 10 años de edad, declinando significativamente a partir de los 15 años. ¿Ustedes por qué creen que este tipo de parasitosis sea frecuente en los niños? Precisamente porque en los niños, cuando están jugando, pues prácticamente interactúan con tierra, con lodo, y no tienen un correcto aseo de manos. Entonces ya dijimos que este parásito se desarrolla principalmente en el ambiente externo. También es mayor o de mayor prevalencia o más probable que desarrollen signos clínicos de emergencia o complicaciones, porque como los órganos de los niños son un poquito más pequeños, pues pueden haber migraciones erráticas, es decir, que no solamente queden en el intestino delgado en su etapa adulta, sino que migren tanto al páncreas, al apéndice, al pulmón inclusive. Entonces es por ello importante conocer cuándo es que se generan este tipo de parasitosis y cuándo tienen mayor prevalencia. Ahora, como ya dijimos, los sitios de mayor prevalencia van a ser climas cálidos o templados, en donde la sanidad también sea deficiente, y también las infecciones crónicas van a contribuir a la desnutrición de los escolares y retardo en el crecimiento. Cuando nosotros tenemos una cantidad excesiva de parásitos dentro del organismo, pues prácticamente la absorción de nutrientes no se va a completar de manera adecuada, por lo que pues va a generar una desnutrición y pues se va a ver más pronunciada prácticamente en los escolares. En nuestro país es muy frecuente y prácticamente se ha demostrado o evidenciado en algunas comunidades de México. Y también se van a poliparasitar frecuentemente. Entonces, también por la deficiencia de higiene y la epidemiología a nivel mundial. ¿Dónde se va a encontrar principalmente este tipo de parásitos? Pues prácticamente en países de Latinoamérica, en nuestro país, México, en África y en algunas zonas de Asia. Va a ser de distribución cosmopolita y, como les había mencionado, un sexto de la población del planeta va a estar infectada por este elemento. Entonces es importante conocer este tipo de recurrencias porque, pues en la clínica, prácticamente quienes nos lleguen, pues van a ser con más frecuencia de parasitosis que se ven más en la clínica. Y también en la actualidad, pues 1.000 millones de personas infectadas se cree que hay en el mundo con este parásito. Ahora, vamos directamente con el ciclo biológico. Aquí hay dos imágenes bonitas, una se las tomé del CDC, que se dedica precisamente a hacer esquemas de cómo es la vida del parásito, y otra prácticamente del libro, que a grandes rasgos nos muestra de manera resumida cómo es el ciclo biológico de este parásito. Pero antes, prácticamente aquí en esta tablita, nos dice que Ascaris lumbricoides, su forma infectante va a ser por los huevos, que ya vimos que van a ser tanto embrionados como no embrionados, y la vía de entrada va a ser por la boca. Y el hábitat principalmente va a ser en el yeyuno, que finalmente se va a adherir en el intestino. La prepatencia va a ser de 60 a 75 días. Ahorita van a ver por qué. Permítanme, voy a tomar un poquito de agua. Aquí la CDC nos muestra 7 pasos. El primero van a ser que los huevos se van a encontrar en el medio externo por medio de las heces. Entonces nosotros lo vamos a ingerir al organismo por medio ya sea de los vomites. ¿Qué son los vomites? Pues prácticamente todo objeto que nosotros con el que nosotros interactuemos y después lo ingresemos al organismo. Pueden ser inclusive nosotros a los alimentos que pueden estar contaminados por tierra que contenga el huevo fértil y pues nosotros lo introducimos al organismo y es ahí cuando comienza el parásito. Pero antes, en el paso 2, vamos a tener dos tipos, tanto el huevo fertilizado como el huevo no fértil.
Si nosotros introducimos a nuestro organismo el huevo no fértil, pues no pasa nada porque no va a haber un desarrollo biológico, no hay embrión, no se va a desarrollar el parásito. Pero ojo, si nosotros ingerimos el huevo fertilizado, es ahí cuando nosotros vamos a entrar en parasitosis, si se genera, pues prácticamente una parasitosis extrema dentro del intestino, que pues es poco frecuente, pero si no es tratada, pues se llega a complicar. Para esto, pues se va a requerir de se va a requerir de 2 a 3 semanas para que el huevo pase a larva 2, que va a ser la forma infectante. Nosotros, principalmente, o sea, desde que copulan hasta que se externan los huevos, pues va a ser un huevo fértil, va a ser L1. De 3 a 4 semanas después, pues va a ser prácticamente cuando el huevo ya está en su estadio larvado. Y pues de ahí pues van a ser 14 días, ¿no? De 1 a 2 semanas o inclusive a 3. Ingresa al organismo y pues bueno, aquí es donde empieza todo. Cuando está en larva 2, pues ya vean aquí que ya está la larvita, ya está formada y nosotros ahí es cuando puede ocasionar o está el huevo infectivo, lo ingerimos, pasa al tracto digestivo, se adhiere a la pared intestinal. Después de ahí va a pasar por venas hepáticas o por el sistema porta y se va a ir al sistema respiratorio, en este caso por los alveolos, por la barrera alveolar, y después va a subir a la faringe y se va a hacer deglutida. Para este paso ya debe estar en la quinta etapa del desarrollo como tal. Entonces esta larva ya aquí cuando llega a la faringe, que va a ser deglutida, ya mide entre 1.5 centímetros y llega y finalmente su vida adulta se va a desarrollar en el intestino delgado. Ahí es donde va a copular. Ojo, para esto, es por medio de relaciones sexuales entre un helminto macho y una hembra. Es ahí cuando van a dar huevos fértiles, porque si es entre macho y macho, no se van a producir huevos, pero cuando salen los huevos no fértiles es cuando hay una cópula entre ascaris hembra y hembra. Entonces, para que sean fértiles, necesariamente necesita tanto de hembra como de macho. Eso es muy importante. Ahora, aquí en la segunda imagen, prácticamente, como les digo, bien resumido. Hembra más macho dan origen a un huevo fecundado, uno lo ingiere por el suelo, pasa huevo larvado, larva en segundo estadio en el intestino, larva en tercer estadio que pasa a las vénulas hepáticas por el sistema porta, después la larva llega al cuarto estadio que llega a causar el síndrome de Loeffler. Ustedes conocen, Loeffler, perdón, ¿conocen qué es ese síndrome? También se le conoce como neumonía eosinofílica y va a ser principalmente por una respuesta inmunológica mediada por los eosinófilos, que es lo que producen los parásitos. Entonces, pues llegan a causar deficiencias en la ventilación pulmonar. Y otra vez, se reproducen hembra macho y otra vez el ciclo, ¿vale? Entonces, creo que esto queda más claro que el anterior y es un poquito más fácil de entender. Sin embargo, el anterior pues nos muestra un poquito de forma más detallada y compleja cómo es este ciclo biológico. Y pues igual, miren, aquí trae su resumencito. Huevo larvado, lo ingieres, se adhiere al intestino delgado, pasa a la barrera del intestino delgado, eclosiona, se vuelven larvas libres, pasa por la pared intestinal, después llega a la circulación portal, llega al hígado, después al hemicardio derecho. Circulación cardíaca derecha, vasos pulmonares, tejido interalveolar, llega a los alveolos, después a la vía respiratoria, a la faringe y a la deglución. Todos estos pasos son importantes porque incluso llega a causar traumatismos, porque si la larva ya está en un estadio mayor y tiene mayor dimensión, pues prácticamente va a romper el tejido. Entonces es importante conocer la patogenia de este parásito. Después, pues prácticamente lo deglutes, llega al intestino delgado, se vuelven adultos maduros, se produce la fecundación y otra vez la disposición de huevos, luego en heces y huevos en el suelo nuevamente. Entonces, como ven, es un ciclo muy complejo y únicamente de este parásito. Ahora imagínense de los demás. O sea, y esto que es por huevos, pueden ser trofozoitos, pueden ser inclusive ya quistes y pues bueno.
Esto no se los voy a leer, yo se los dejé aquí porque de todas maneras les voy a pasar la presentación y es el resumen de todo lo que les acabo de mencionar. Ahora, la patogenia. Esta imagen se ve un poquito feíta, fíjense, pero pues prácticamente te muestra lo que les acabo de mencionar. Infiltrados celulares, procesos inflamatorios, fenómenos congestivos, porque cuando se adhiere a la pared intestinal, pues la mucosa se produce en exceso y no permite que pues prácticamente uno puede absorber los nutrientes. También puede ocasionar fibrosis porque si en alguna ocasión se desarrolla y ya está un poquito grande el parásito en el pulmón, pues prácticamente va a haber una lesión pulmonar, entonces se llega a fibrosar. Recordemos que el tejido pulmonar es algo delicado, al igual que el cardíaco. La neumonitis, igual. Pues como se había mencionado anteriormente, el síndrome de Loeffler, que es la eosinofilia, la neumonía eosinofílica. Aquí está la respuesta mediada por eosinófilos. Recordemos que los eosinófilos van a actuar principalmente cuando se trata de parásitos. También puede ser inclusive por fenómenos alérgicos. Y otra cosa que nos puede elevar los eosinófilos, pues puede ser también que padezca asma, ¿no? A nivel intestinal, ¿qué es lo que ocasiona? Pues va a generar focos equimóticos de la mucosa, secuestro de nutrientes, no va a permitir una correcta absorción y por eso es que ocasiona la desnutrición. También la obstrucción mecánica, cuando llegan a ser demasiados parásitos dentro del intestino, ¿qué es lo que pasa? Ya sea que se ocasiona una torsión que no permita el flujo sanguíneo adecuado dentro del intestino y pues prácticamente es lo que ocasiona que el intestino se ocluya y no permita tanto la absorción de nutrientes, ni la deposición de heces, ni que pues uno pueda sacar los gases. Entonces, vean que en exceso pueden ser muy complicadas, pueden generar muchos problemas en el organismo. También otra cosa es la sustancia inhibidora de la tripsina. La tripsina, también hay otra sustancia que se llama quimotripsina, que se va a encontrar en el páncreas. Cuando esta hay una deficiencia de la misma, pues se llega a ocasionar una pancreatitis. También una alteración en la digestión de las proteínas y disfunción intestinal. Bien, aquí ya nos vamos un poquito rapidito para que pues también no hacer tan larga la presentación, ¿no? Las complicaciones. Como les mencionaba, que se ocluya el paso intestinal, que se perfore el intestino, o sea, que sean tantos parásitos que el intestino se llegue a perforar. La torsión, que les digo que pues cambie de forma, o sea, que se doble el intestino. La lesión hepática y también las migraciones erráticas. La ictericia obstructiva, pues prácticamente cuando se ocluye el conducto pancreático, el, perdón, conducto biliar y también una apendicitis. Aquí las migraciones erráticas. Cuando son extensas las parasitosis por este ascaris, vean a dónde se pueden ir. Tanto a vías biliares, que es lo que ocasiona la ictericia, el hígado, el páncreas, que nos puede ocasionar una pancreatitis por, no, por defecto en la producción de del quimotripsinógeno, en el riñón, apéndice, vejiga, estómago, esófago, boca y también el conducto auditivo. Pero estos ya de verdad que son parasitosis muy severas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos diagnosticar si realmente padece una parasitosis por este helminto? Van a haber diferentes maneras: clínico, parasitológico, inmunológico y molecular. Caso del clínico, pues prácticamente nosotros nos podemos apoyar de estudios de laboratorio que pueden ser tanto muestras sanguíneas que nos van a identificar la cantidad de eosinófilos que se muestran en sangre, también mediante una radiografía que nos muestre cómo se encuentra el intestino, pero pues prácticamente el más confiable o el que más se utiliza pues va a ser el parasitológico, que es mediante un coproparasitoscópico. También puede ser mediante inmunológico y molecular. Esto es de difícil acceso porque prácticamente para que logramos separar el antígeno que prácticamente nos refiere a Ascaris lumbricoides, pues es un poco más complicado y lleva un poco más de tiempo. Entonces imagínense, si así de fácil podemos identificar nosotros mediante un coproparasitoscópico el parásito, pues ¿para qué vamos a gastar tanto en un ensayo inmunológico molecular? También inclusive se podemos utilizar nosotros una prueba, que es la prueba reactiva en cadena de la polimerasa, que lo que hace es principalmente identificar el ADN presente del genoma de un parásito.
a los que se les va a conocer como cebadores específicos de especie. La técnica de PCR puede utilizarse para detectar la presencia del ADN del parásito en cuestión de una muestra que contenga también ADN, aunque no sea del parásito. Entonces, mediante esa prueba también nosotros podemos identificar si es que tenemos esa infección parasitaria. Bueno, finalmente, pues el coproparasitoscópico va a ser nuestra prueba de elección. Y aquí pues les puse una imagencita donde se muestran diferentes parásitos, Trichuria trichuria, Taenia solium, Taenia saginata, Yardia lamblia, diferentes tipos, ¿no? Y sus formas, cómo nosotros podemos identificarlas al microscopio. Ahora, dentro del coproparasitoscópico pues van a haber diferentes técnicas, ¿no? Y pues aquí les puse este resumencito para que de igual manera lo tengan guardada y vean la técnica que se utiliza en cada uno de los casos y la forma que vamos a identificar. En el caso de Ascaris lumbricoides que dijimos que vamos a ver, pues van a ser huevos. Aquí no aparece, pero pues prácticamente eso es lo que vamos a observar. ¿Qué otras cosas podemos observar en el microscopio? Vean que cuando uno va empezando, todo a uno le parece maravilloso. Yo igual cuando estudiaba en la preparatoria, pues veía cada cosa y yo decía, ah, no, pues es que es una bacteria, es un parásito. Y pues ya con ayuda del profesor, pues prácticamente uno identifica las diferentes partes. Por ejemplo, en la figura 1, pues son grasas neutras con colorante Sudan 3. En la figura 2, pues son cristales teñidas con Lugol. En la figura 3 también son cristales teñidas con Lugol. Esos cristales pues precisamente se ven con más frecuencia en la orina. En la figura 4, de hecho, pues con mi experiencia, pues esto es lo que les digo, ¿no? Que yo pensaba, ah, no, pues acá hay varios huevecillos, ¿no? Pero fíjense que pues son depósitos de almidón, no tiene nada que ver. Y en la figura 5, pues son fibras vegetales. Entonces es importante conocer las diferentes estructuras que nosotros podemos identificar en el microscopio para no confundirnos. Además de que ya vimos cómo se observan los huevos. Entonces con eso ya es más sencillo que nosotros podamos identificarlos. Yo aquí les puse el procedimiento correcto de cómo realizar un coproparasitoscópico adecuado. Dura 4 minutos el video. Si quieren que se los ponga o se les deje en la presentación, por favor díganme, ahorita desactiven su micrófono y díganme si quieren que se los ponga o me continúo con la presentación y se los paso para no alargarnos tanto en la noche. Si quieres, continuamos con la presentación. Vale, muy bien. El video, fíjense que... Muchas gracias. El video, fíjense que dura 4 minutos, entonces, si ustedes lo ven, no les va a aburrir, es súper rápido, la explicación es sencilla. Muy bien, pasemos a lo siguiente. La diferencia entre coproparasitoscópico y coprocultivo, pues, va a ser la siguiente. En el coproparasitoscópico nosotros podemos identificar los huevos o quistes de los diferentes parásitos. En el coprocultivo es diferente. ¿Por qué? Porque mediante la materia fecal nos va a ayudar a detectar bacterias que provocan enfermedades como la siguiente: Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter o Escherichia coli. Entonces, esa es la gran diferencia. Una nos va a ayudar a identificar bacterias mediante un cultivo, ya sea un medio enriquecido con los nutrientes específicos para que esa bacteria pueda desarrollarse. Y en el coproparasitoscópico, pues nosotros, mediante la observación al microscopio, vamos a ver las diferentes características de los huevos o quistes o lo que sea que se desarrolle dentro del parásito. Ya vamos a terminar, ya casi llegamos a la presentación final. ¿Cómo nosotros podemos prevenir la infección por este parásito? Pues mantener una higiene personal adecuada, lavado correcto de manos. Las señoritas que tienen las uñas largas, pues muchas veces, si no tienen la correcta higiene o la adecuada higiene de las manos, pues en la parte inferior de la uña, pues es donde se puede llegar a depositar inclusive tierra o bacterias o inclusive el parásito. Entonces, por eso es importante mantener un correcto aseo. También evitar contaminación de los alimentos con la tierra. Siempre mantener bien lavados nuestros alimentos antes de ingerirlo. Y también el tratamiento poblacional profiláctico. Esto pues prácticamente ya es a consideración. Por ejemplo, yo me desparasito una vez cada 6 meses, pero eso sí, debe ser
con toda la familia, porque si uno se desparasita, pues resulta que el familiar está infectado y pues otra vez de nada sirvió, ¿no? Porque se vuelve uno a reinfectar. Ahora vamos con el tratamiento de elección. Ya vimos el diagnóstico, ahora vamos con el tratamiento ya para finalizar y adentrarnos al caso clínico, porque también es importante eso. Una vez que nosotros conocemos todas las características, cómo funciona biológicamente, pues ya podemos ver en la clínica pues cómo se desarrolla. Bien, para ascaris y otros helmintos, pues prácticamente se recomienda mebendazol, que van a ser 100 miligramos cada 12 horas por 3 días, o también una dosis única de albendazol. En este caso, pues yo le recomiendo una bibliografía de farmacología básica, lo esencial en farmacología de cursos Crash, donde prácticamente les va a mencionar qué fármacos son los adecuados para cada tipo de parásitos. Ahora, también la nitazoxanida es efectiva y la ivermectina también. Ahora ya vámonos con el caso clínico. No les voy a leer todo, se los voy a resumir, pero resulta que un señor o masculino de 83 años de edad, procedente de San Martín, Amazonia del Perú, de oficio agricultor, pues desde ahí, o sea, nosotros podemos ir identificando con cada dato que vamos adquiriendo, pues hacia dónde nos lleva el diagnóstico. Pues es agricultor, pues generalmente trabaja en ambientes donde hay tierra, es agricultura, alimentos, entonces pues ya, ¿no? Ya es un factor de riesgo. Un antecedente que tenía era una anemia crónica, que dijimos que ocasionaba ascaris lumbricoides en un estado severo, pues también ocasionaba anemia. Desde hace 2 años, imagínense el estado de evolución que llevó el paciente, ¿no? De hace 2 años ya llevaba o cursaba con anemia. De ahí pues fue lo principal, ¿no? No llevaba otros antecedentes médicos de relevancia. Y pues bueno, el cuadro clínico. Se inició 2 meses previos al ingreso con dolor cólico en mesogastrio, asociado a falta de apetito, náuseas y vómitos. Finalmente, pues consultó al servicio de urgencias por intensificación del dolor abdominal, que se extendía a todo el abdomen, asociado a vómitos. Entonces, también tenía problemas para la eliminación de gases y deposiciones. Entonces, podríamos nosotros sospechar ahí que inclusive podría tratarse de una oclusión intestinal. Pero obviamente no vamos a decirle, ah, no, pues tiene usted ocluido su intestino, ¿no? Vamos a operarlo. No, no. Para eso se requieren estudios de laboratorio. Es por ello que pues se le mandó a hacer una radiografía abdominal y también estudios de laboratorios sanguíneos. En este caso, no sé si usted, bueno, los valores normales de los eosinófilos en sangre van a ser de 500 células por microlitro. En este caso, el paciente tuvo una elevación considerable a 900 células por microlitro. Entonces, desde ahí, pues ya tiene una reacción de eosinófilos. Y pues que quedamos que los eosinófilos a veces están relacionados con los parásitos. Entonces aquí nosotros observamos la radiografía y se encontraba quejumbroso, con ictericia y también en el examen abdominal los fluidos hidroaéreos estaban disminuidos. O sea, dentro del intestino pues prácticamente no había sonido. Entonces quiere decir que el paso o de los alimentos o de las heces pues no era el adecuado. Entonces, la pared abdominal se encontraba blanda, depresible y dolorosa, de forma difusa, o sea que le presionaban en diferentes partes y el paciente sentía dolor. No se evidenció visceromegalia y el examen físico adicional pues no fue considerado contributorio. Entonces, para esto, ya que tenemos nosotros aquí la imagen, pues podemos ver una dilatación de las asas con algunas prominencias blancas que son características de ascaris lumbricoides. Entonces, ¿qué es lo que procedió en este caso el cirujano o el experto? Pues realizó una laparotomía exploratoria de urgencia por una probable obstrucción intestinal mecánica. Bien, se mostraron la dilatación de las asas y también las formas lineares. Entonces, procedieron a esta laparotomía y se encontraron, ¿qué creen? Un ejemplar de ascaris lumbricoides. Entonces, en ese momento, el cirujano decidió cerrar la pared abdominal y posteriormente, pues prácticamente, hicieron una cirugía de emergencia. Esto fue uno de los ejemplares
que pudieron adquirir de la cirugía y prácticamente se extrajeron 25 ejemplares, imagínense, ya en etapa adulta tenían todo el intestino prácticamente obstruido. Y pues bueno, luego de la cirugía se inició luego antiparasitario con albendazol para tratarlo. Se ordeñaron prácticamente las asas para que prácticamente el paciente pudiera tener una correcta disposición intestinal. Y pues vean lo que les digo. En ese caso, el niño muestra una marcada desnutrición, pero la pancita, vean cómo está. Está elevada. Entonces, pues esto también nos puede decir que puede tener una parasitosis. Vean, o sea, la pancita, esto que se ve como si estuviera gordito, pues prácticamente todo lo demás se ve que está desnutrido. Entonces, ¿cómo es que tiene la pancita? Pues prácticamente son parásitos. Bien, a nivel intestinal, ya estamos en los datos anexos. Los parásitos no se van a fijar en la mucosa, van a depender de su poderosa musculatura. Como les había mencionado, pues son parásitos grandes, musculados, que pues prácticamente van a ser difícilmente evitados, bueno, difícilmente arrastrados por los movimientos peristálticos. En infecciones con pocos parásitos de este tipo, pues los signos y síntomas van a ser vagos o no hay suficientes síntomas. Pero pues los que podemos encontrar van a ser dolor abdominal, diarrea y anorexia. En su estado un poquito ya medio o moderado, pues ya podemos encontrar meteorismo, que es un exceso de gases, molestias abdominales, náuseas, vómitos o movimientos peristálticos disminuidos. Es ahí cuando ya nos empezamos a preocupar, ¿no? Y es pues fundamental pues ya hacerse algunos estudios para ver si tiene algunas anomalías en la sangre. También, como les mencionaba, pues es frecuente observar a los niños con un abdomen prominente. El tratamiento en estos casos va a ser albendazol, mebendazol y nitazoxanida, son los principales. Pero también se llega a utilizar otro fármaco, que a ver, permítanme, que tenía, que es la piperacina. La piperacina generalmente se utiliza en el ámbito veterinario, pero pues algunos estudios han referido que inclusive en 2 días llegan a liberar el 90% de este parásito. Y pues se llega a tomar 100 miligramos por kilogramo por día en solo 2 días. Entonces, esta información es de igual manera tomada de la FDA. Y pues bueno, aquí están los datos anexos. Vean, aquí esta imagen la pude conseguir y vean que la migración errática sí llega a pasar. Es raro, pero pues vean, nunca está de más conocerlo. Y es por esto que la gran movilidad del nemátodo, o sea, ven que todo donde migra, ¿no? Desde que ingresa a la pared intestinal, atraviesa la pared intestinal, lo deglute y ese proceso dura 2 veces. Entonces, no está de más que en alguna ocasión pues llegue a irse a otro órgano. Entonces, pues como tal, puede llegar a ocasionar una parasitosis extrema, salida de los helmintos por el ano, la boca, la nariz, inclusive que puede llegar a ocasionar algún tipo de deficiencia en la respiración porque migra a la tráquea, también daño pulmonar y a trompas de Eustaquio y oído medio. Entonces, imagínense qué tan grave puede ser este parásito si migra a otras partes del organismo. En la primera imagen, pues se puede observar, ¿no? Una infección masiva del intestino delgado, pues prácticamente nada puede pasar por ahí, pues, está obstruido. En la segunda, pues es una infección masiva e invasión al hígado. Entonces, como pueden ver, ya aquí prácticamente está tan extenso que pues se va al hígado. Ahora, yo les pediría que si les gustó el tema y les gustaría que les diera otro tema a tratar o a considerar, pues preparados tengo los siguientes, que son Giardia lamblia, Ortaea wernicke, que es la ocasional de tiña negra palmar, Taenia solium, Taenia saginata, enfermedad del Chagas o Trypanosoma cruzi, piedra blanca o piedra negra, o también roseola infantil. Si quieren o si gustan dejar en el chat qué tema les gustaría, yo con gusto la siguiente semana, inclusive en estos días antes de que termine, pues les doy con gusto el tema.
Ahora, vámonos a la sesión de preguntas. Si tienen alguna pregunta o el tema quedó bastante claro, o si gustan inclusive dar algún aporte, pues con toda confianza. De hecho, esta sesión es de estudiantes con estudiantes, inclusive con profesionales de la salud, para enriquecer nuestro conocimiento. Entonces, créanme que no se queden con la duda. Hagan ustedes sus preguntas, yo ahorita las leo en el chat y pues vamos respondiéndolas. Incluso si de acuerdo a mi conocimiento no es suficiente, pues aquí tengo la presencia de unos compañeros que ya son egresados, inclusive van en un semestre superior. Entonces, por eso no hay problema, no se preocupen. Ustedes hagan sus preguntas y en un momento se las respondemos, ya sea en la transmisión en vivo de Facebook, aquí o en WhatsApp. Permítanme, déjenme ingreso. A ver, también voy a checar en Facebook si hay alguna pregunta. O incluso a mis compañeros, por favor, que me apoyen con mandándome las preguntas a mi WhatsApp. A ver, ya hay una que dice, ¿cómo diferenciar de una apendicitis de una parasitosis extrema? Fíjense, esa pregunta no me la esperaba y es bastante interesante. ¿Cuáles son los síntomas principales de la apendicitis? Fíjense que el dolor es repentino, principalmente se muestra en la zona umbilical y va a migrar al lado de la fosa ilíaca derecha. Primero, enfoquémonos en nuestros cuadrantes. Vamos a tener el epi, meso e hipogastrio, ¿no? De las partes superiores vamos a tener al hipocondrio izquierdo y derecho, después sigue con flanco izquierdo y derecho y fosa ilíaca izquierda y derecha. En el caso de la apendicitis, pues el problema la principal causa es que va a ser un dolor repentino y se va a reudar a la fosa ilíaca derecha. Entonces, ¿nosotros cómo podemos diferenciar este problema? Hay una escala que se llama de Alvarado, que precisamente es para apendicitis. De ahí nosotros vamos a desarrollar nuestra anamnesis y pues prácticamente con preguntas al paciente, ¿cuándo inició el dolor? ¿Qué síntomas tiene? ¿Hacia dónde irradia? Nosotros podemos identificar. Y generalmente es un dolor que prácticamente es de evolución rápida, entonces prácticamente el paciente va a sentirse, pues prácticamente que el dolor no lo puede soportar. En el caso de las parasitosis, pues prácticamente para llegar a un estado severo, tiene que pasar bastante o muchísimo tiempo para que nosotros podamos identificar que pues prácticamente tiene un parásito, bueno, en el estado severo. Y también pues con nuestros métodos diagnósticos, ¿no? Que es el coprolaparasitocultivo, que ya habíamos mencionado anteriormente, y también podemos usarlo con el método cuantitativo, que es observar cuántos huevos se muestran en la observación al microscopio, y es ahí cuando vemos cuántas hembras de este tipo de elemento se encuentran en el organismo, y ver con qué procedemos, si con un método quirúrgico o con tratamiento farmacológico. Si hay alguna pregunta, alguna otra pregunta, con toda la confianza, ¿eh? Ah, va que va. Pues, ¿qué les parece si la? De hecho, hay una película muy bonita que se llama Casas de Fuego, donde pues prácticamente se muestra la vida de un médico en la precursor, cómo descubre la enfermedad de Chagas, que al principio no le creían. Entonces, yo les recomiendo que la vean y ya si quieren, pues me lanzo a darles ese tema, si les gustó el actual. Si hay alguna otra pregunta, pues de igual manera, con toda confianza. Y si quieren aportar algo, de igual forma. A ver, otra pregunta. Dicen, Si se puede utilizar el tratamiento antiparasitario o antihelmíntico durante el embarazo, yo se lo recomiendo que si están cursando durante un embarazo, como es un manejo delicado, pues vayan con un médico especialista y les va a recomendar
fármaco adecuado a su infección. Aunque si están embarazadas y no hay signos de parasitosis, pues yo les recomiendo que no, de verdad que no tomen antiparasitarios. ¿Por qué? Porque en algunos casos, como el albendazol, se ha mostrado efectos carcinogénicos y mutagénicos en biomodelos, como en el caso de la ponencia que nos presentó mi compañero Mario, que pues prácticamente en ratones, ¿no? También el metronidazol y la nitazoxanida pues ha presentado algunos cambios morfológicos en células. Entonces no hay que exponer a nuestro bebito, no se expongan, y si no hay signos demarcados de parasitosis, pues no es necesario. ¿Alguna otra preguntilla? Pues yo creo que daremos 30 segundos para que formulen sus preguntas, y si no hay, pues ya damos por finalizado el tema. Por lo mientras, en lo que realizan sus preguntas, pues les dejo el contacto, que también pueden encontrar un canal en YouTube que se llama Mundo Médico, o en Instagram me pueden encontrar como Ricardo, @ricardomatus_, o comunicarse a mi WhatsApp si tienen duda en algún tema, y si lo sé, con todo gusto estoy en la disposición de apoyarlos. Precisamente por eso nosotros organizamos esta fundación, para que el conocimiento llegue a todos los rincones y pues que nadie se quede con la duda, ¿verdad? Nosotros somos y compartimos el conocimiento que adquirimos, que pues también es gracias a nuestros profesores. En este caso, pues aprovecho y le mando un fuerte saludo, una gran saludo a mi doctora que me dio parasitología en la universidad, que es la doctora Blanca Duque. Pues gracias por todo el conocimiento que nos ayudó a adquirir a lo largo de su curso. Entonces, ¿se genera alguna otra pregunta, compañeros? ¿Hubo alguna otra pregunta? Creo que al parecer ya no tenemos ninguna otra pregunta. Entonces, bueno, aprovechando el espacio y algunos que nos están preguntando, nuevamente les menciono, tenemos estas sesiones cada fin de semana. Hoy claramente pues fue el miércoles, pero serán los días domingo, y el ponente estará a disposición para que pueda publicar el horario y así ustedes puedan ingresar, tanto los que están en transmisión en Facebook como en la sesión personal, ¿ok? Entonces, de verdad, agradecemos a todos por su asistencia, agradecemos a todos por el dinamismo que nos han ofertado, y por supuesto que los esperamos en las diversas sesiones de estudio, que son básicamente de estudiantes a estudiantes de medicina y como tal del área de la salud en diversas licenciaturas. Muchísimas gracias, gracias Ricardo, gracias a todos los que están aquí con nosotros, y nos vemos hasta la próxima sesión. Sí, pues muchas gracias a ustedes por quedarse y por conectarse a estas horas, ¿verdad? Y pues ahorita a los que se encuentran en nuestros grupos les voy a mandar la presentación para que pues se queden con el tema, y si quieren modificar las diapositivas para presentarlas, pues con toda confianza ahí les dejo la presentación. Y no olviden que pues a nosotros nos apoyan mucho reaccionando y compartiendo nuestros eventos. Sin más que agregar, gracias y nos vemos pronto. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias.